Bueno, pues yo quería daros las gracias a todos por estar aquí. Quería darle las gracias también otra vez, nuevamente, por confiar en mí, a José Zabaleta, a Carmen Clerigues, a Daniel Millán y, en definitiva, a todo el equipo de marketing de Atracción 7.0, porque, bueno, habéis confiado en mí dos veces repetidas. Y bueno, quería explicaros una cosa. El video marketing es una estrategia de marketing, es otra herramienta para promocionar tu empresa. Y aclarar también, porque mucha gente me dice: no, es que yo tengo miedo de ir a tu curso porque es que se necesita saber informática, yo no sé nada de informática y yo no sé nada de hacer vídeos y no sé. No, precisamente el video marketing no se necesita tener un equipo sofisticado ni se necesita saber informática. El video marketing está pensado para que lo haga cada uno. Pues eso, ya empiezo. Simplemente quería aclarar estas cosas, que yo aquí no voy a enseñar a montar vídeos. Para eso están los cursos de video marketing, que es donde se enseña. Yo lo que voy a explicar aquí es la necesidad y el porqué y el para qué del video marketing. ¿Vale? Aclaradas estas cosas, comienzo. El video marketing yo lo he estructurado así, esta conferencia. Primero quiero explicaros la importancia que tiene para la empresa y entonces lo he estructurado en para qué, por qué y el objetivo. Y también después, el segundo punto, el proceso del video marketing, el grabar, el editar y el subir a internet. Bueno, yo quería deciros una cosa. A diferencia de la otra conferencia, que la otra conferencia fue mucho más tecnológica, en esta conferencia yo voy a tratar mucho sobre el ser cercano, el ser humano, el tocar la fibra sensible de la gente y jugar con los sentimientos de la gente, porque en realidad el video marketing se trata de eso, de ver lo que le gusta al cliente y tocar su sensibilidad. Entonces va a estar enfocado de otra manera, a como lo hice el otro día. Y bueno, pues continuamos. Otra cosa que os quería aclarar, que después de la televisión, la plataforma visual más vista es YouTube. Y que, pues, quiero que os pongáis a pensar en lo que os costaría un anuncio de televisión para promocionar vuestra empresa. Imaginároslo. Pues seguramente os iba a costar miles de euros, y la diferencia de hacer video marketing, la diferencia de subir a YouTube, pues es que es gratuito. Y pues imagínate la cantidad de dinero que te puedes ahorrar. Para que nos hagamos una idea, yo no quiero entrar mucho en estadísticas porque no me gustan, pero para que os hagáis una idea, 3 billones de vídeos son visionados al día, 48 horas de vídeos se suben cada minuto y el 53% del tráfico de Internet se mueve a partir del vídeo. O sea, imaginaros, YouTube pues se ha convertido en otro buscador. YouTube, pues nada, deciros que en estos momentos se ha convertido en otro buscador de información tan importante como Google, y que, bueno, pues que es uno de los servicios más exitosos de Google en estos momentos, y que el año pasado, en el 2010 y en lo que llevamos de 2011, la palabra más buscada en Google es YouTube. Y bueno, pues deciros que para todos los que estéis haciendo marketing por internet, pues el hacer vídeos y el colgar vídeos
es necesario, es imprescindible y que, bueno, que el video marketing está de moda, que a la gente le gusta ver vídeos, que está generando muchísimo interés en los usuarios y que además es lo que la gente busca, algo diferente, algo distinto a los anuncios de televisión, ya no le gustan las cosas tradicionales y bueno, pues es una nueva manera de promocionarnos, es una nueva manera de publicitarnos que ha surgido con los nuevos tiempos y tenemos que estar de acorde con lo que quiere la gente. Y bueno, pues también comentaros que la plataforma no cuenta con un prototipo específico de gente. Lo ven desde niños hasta ancianos. Por eso es un sitio muy familiar. Es un sitio muy familiar. Y bueno, pues la reproducción de vídeos en YouTube es continua y que los vídeos que la gente se baja de YouTube incluso los están viendo desde el teléfono móvil. Ya no sé, la gente joven sobre todo ya no se para a mirar un vídeo en su ordenador, ya están en un pub y están viendo un vídeo con su móvil. Pues así como 200 millones de vídeos se visualizan desde la telefonía móvil. Así que os podéis hacer una idea de la repercusión que puede tener el que vosotros os promocionéis a través de vídeos. Y quería también deciros otra cosa, y esta tarde he estado tuiteando un poquito algunas frasecitas, y entre ellas pues que en el video marketing no importa el vídeo, no importa si hay más luz, si hay menos luz, lo que importa es la estrategia de comunicación de ese vídeo. ¿Para qué sirve el video marketing? El video marketing pues sirve para vender más. Es obvio, es una de las mejores herramientas que hay hoy en día. Es la pieza clave dentro del proceso de venta, el vídeo. Es el escaparate de tu negocio en internet. Si lo hacemos bien hecho, pues incluso puedes sustituir a tu equipo de vendedores. Deciros que el vídeo muestra y se encarga de que veáis el producto, el servicio de vuestra empresa. Sirve para daros a conocer, es decir, para crear marca, para crear branding, para crear la imagen corporativa, para que sea más vista y para que se os reconozca con más facilidad, para diferenciarte de la competencia, porque, señores, nosotros estamos trabajando por internet y sí que sabemos lo que es el video marketing, muchos no lo practican todavía porque le tienen un poquito de respeto, pero la gente, o sea, los empresarios y los emprendedores que tienen empresas fuera de internet, no saben ni siquiera lo que es el video marketing, no se están promocionando a través del video marketing. Vamos a diferenciarnos, vamos a crear esa distancia que nos marque y que haga que la gente nos busque a nosotros y no a la competencia. Bueno, pues sirve para atender mejor al cliente porque con el vídeo tú le estás explicando de forma visual todas las dudas que el cliente pueda tener y además el cliente, si el vídeo lo hace la gente de la empresa, pues se identifica. Y bueno, pues como ya he dicho antes, se encarga de mostrar tu producto, tu servicio y bueno, haces que este producto y este servicio lo muestres de forma tangible, que la gente casi lo pueda tocar y le muestras las características que a lo mejor de forma escrita serían más difíciles de entender. Y bueno, también para crear un contacto emocional entre el usuario y la marca, por eso antes os he dicho que
que aquí en el video marketing se trabaja mucho con las emociones y se trabaja mucho trabajar la fibra sensible del cliente. No son herramientas tan tecnológicas como las que expliqué el otro día. El contacto crea un contacto porque la gente, cuando tú estás hablando, porque es interesante y muy importante que el vídeo lo haga la gente de la empresa, lo voy a estar repitiendo todo el tiempo para que no penséis que hay que contratar profesionales. Crea un contacto y provoca cercanía, el usuario experimenta lo que le estás contando. Bueno, pues tenemos un producto para vender. Y con ese producto para vender, ¿qué tenemos? Pues tenemos 9 tipos de vídeos distintos con los que poder mostrar nuestro producto. El primero yo empezaría con el anfitrión o el vídeo de bienvenida, que es aquel que cuando tú llegas a una web te encuentras a alguien que está presentando el producto, que está mostrándonos nuestros servicios, que está mostrando las instalaciones, que nos cuenta la historia de la empresa, la misión, la visión de la empresa, la localización y cuál es el objetivo de este tipo de vídeos. Pues el objetivo es mostrar, aparte de mostrar la empresa, hacer que el usuario tenga interés y reforzar ese interés y hacer que tenga ganas de buscar lo que desea y le vamos guiando. Después está el vídeo de producto catálogo. Este vídeo de producto catálogo es donde tú muestras todos los productos que tienes o todos los servicios que tienes y es como el comercial cuando va de puerta en puerta o de comercio en comercio, que lleva siempre un catálogo y va pasando las hojas y va enseñando, pues este sería lo mismo, pero en vídeo. Pues por ejemplo, una de mis clientas me hizo caso, le daba un poco de vergüenza salir en vídeo y lo que hizo, tenía un restaurante, lo que hizo fue hacer fotos. Y con esas fotos de todos los platos, de todos los combinados que hacía, de todos los postres, y montó un vídeo cortito de 1 minuto y medio de todo lo que ella iba ofreciendo en su restaurante. Eso sería un vídeo de producto catálogo. Después, otro sería de proyectos realizados. Pues consiste en mostrar los casos de éxito que hemos obtenido y los mostramos cuando ya se ha terminado el trabajo. Imaginaros un arquitecto pues que muestra su construcción magistral y la muestra en vídeo para después que la gente pues diga, ostras, yo quiero este arquitecto contratarlo. Y después también tenemos el vídeo testimonial. Pues este es muy importante, es uno de los mejores, es donde el cliente explica y expone su satisfacción con el producto. Normalmente las personas tendemos a creernos más lo que nos dicen terceras personas. Y nos creemos más los argumentos que nos cuentan a lo que viene contándonos el comercial o lo que viene contándonos la empresa. Entonces, cuando vosotros hayáis hecho un servicio, hayáis hecho o habéis vendido un producto, si el cliente quiere y si el cliente se deja grabar, pues que os dé cómo se siente de satisfecho, porque después eso a la gente le genera confianza. Es muchísimo mejor que vaya un vendedor argumentando sobre el producto o el servicio. Es lo mejor el testimonial. Y después también está el vídeo entrevista,
que bueno, es una de las mejores formas de contactar con la gente porque además de que es muy divertida, Carmen Clerigues puede dar testimonio de ello, que nosotros hemos hecho dos vídeos donde hemos hecho entrevista y en uno de ellos hemos explicado el concepto de marketing de atracción. Es una buena manera de generar contenido y de dar información importante y que además lo estás dando de una forma muy natural y que a la gente le gusta. También tenemos el video tutorial. El video tutorial es, por ejemplo, cuando nosotros mostramos el funcionamiento dando instrucciones del producto y destacando las cualidades, haciendo demostraciones del mismo. Por ejemplo, un mecánico que, bueno, es que yo no sé mucho de mecánica, pero imaginaros que se rompe, no sé, el tubo de escape. Pues una buena forma de hacer un tutorial sería explicando el mecánico cómo quita el tubo de escape, después cómo lo coloca. Eso sería un video tutorial o, por ejemplo, un fontanero que está un grifo goteando, entonces explica cómo desmontar el grifo, cómo cambiarle la soleta, si es que se le cambia, porque tampoco soy fontanera. Y bueno, pues cómo montar cada pieza, eso sería un video tutorial. O por ejemplo, los que estamos en internet todos conocemos a Bere Casillas. Pues Bere Casillas tiene vídeos tutoriales, cómo hacerse el nudo de la corbata, cómo planchar efectivamente una camisa, eso es un video tutorial. Y hay otra cosa que está muy bien, que es el video concurso. Pues el video concurso es una táctica muy utilizada cuando vamos a hacer campañas de marketing, cuando vamos a hacer una campaña agresiva que queremos vender un producto o queremos vender un servicio. Una manera muy buena de generar contenido, pues es crear un concurso en el que ofrecemos algo interesante a la gente, que se sienta motivada, la gente está haciendo sus propios vídeos explicando tu producto, explicando tus servicios y después tú lo que haces es al vídeo más ingenioso, pues o al que consideres conveniente, le das el premio. ¿Y qué has conseguido con esto? Pues con esto a lo mejor has conseguido 300, de 200 o 300 o más, depende de lo hábil que seas para crear expectativa. Y estás generando contenido, bueno, tú no, te lo están generando. Y además estás creando tráfico. Y son los propios usuarios los que están construyendo todo el contenido. Imagínate tú la cantidad de vídeos que se te pueden generar pues, en un mes que le pongas de plazo, por ejemplo. También imaginaros la cantidad de vídeos. Buenos o malos, da lo mismo, que están hablando de tu empresa, de tu producto, de tu servicio. Y después está el videoblog o el videoartículo, que es lo que yo hago, es cuando intentas explicar y dar contenido que a lo mejor por escrito pues sería más difícil de entender. Y también está el vídeo publicitario. El vídeo publicitario se podría asemejar, solo que lo haces de forma casera y lo haces tú, a un spot publicitario de televisión. ¿Y de qué se trata? Pues se trata de impactar, se trata de popularizar la marca y de dar a conocer tu producto. ¿Por qué? ¿Por qué el vídeo marketing? Pues porque pues provoca mucha viralidad. Lo más importante para nosotros que estamos en las redes sociales, que estamos en internet, es lo más deseado, que provoque mucha viralidad. ¿Y cómo se logra esto? Pues haciendo que se difunda por internet. Son los propios usuarios los que, si les gusta, te lo comparten, te lo retuitean en Twitter, en Google Plus, en LinkedIn, en Facebook, y es
si ese vídeo es gustado por alguien, algún contacto que es contacto de tu contacto, se va esparciendo así por toda la red y de forma viral los mismos usuarios son los comerciales de tu marca, son los agentes de ventas de tu producto. Bueno, pues es la forma moderna que tenemos a lo que tradicionalmente se decía boca a oído, que es la forma tradicional de decir esto me gusta, estos zapatos me gustan, este vestido me gusta, ves a comprar a esta boutique. Es una forma muy efectiva de promocionarte y de darte a conocer. Se posiciona muy rápidamente porque aparte de que los vídeos por sí solos ellos se posicionan entre los primeros puestos de los buscadores, los buscadores generalistas como son Google, Yahoo, Altavista, otorgan puestos prioritarios a las páginas con contenidos audiovisuales. ¿Y por qué? Pues porque entre otras cosas, el tiempo de permanencia en la web es muchísimo mayor y eso significa que los índices de rebote son menos, porque la gente, por desgracia, cada vez nos gusta menos leer, somos muy visuales, estamos entrando en una era muy visual, nos gusta que nos lo den todo por los ojos. Cuando tú entras en una web que hay vídeos, tiendes a verlos. Por lo menos te quedas un minuto y medio, dos minutos, en caso de que no te guste. Si te gusta, aún te quedas más. Con lo cual, pues imaginaros el tiempo de permanencia es muchísimo más alto que si fuera un artículo escrito, que pues la mayoría casi, si son un poquito largos, ni los terminamos de leer. Son muy fáciles de realizar y muy baratos. Como ya he dicho al principio, no se necesita tener una buena cámara, ni tener un buen software, ni ser un experto. Y además, el coste de distribución del vídeo es cero. Es cero, debido a su carácter viral, como ya he dicho antes, al carácter viral que poseen las redes sociales, que posee Internet. Inspira confianza, porque ya os he dicho antes que lo interesante es que los vídeos los haga los trabajadores de la empresa. Y si no tienes trabajadores, que eres tú solo, pues hazlo tú, porque los vídeos te hacen más fiable, porque están viendo a una persona de carne y hueso y esto les genera mucha mucha confianza, más que cualquier otro medio y más que un artículo escrito. Y bueno, ¿y qué consigues? Consigues empatía y consigues cercanía y muchísimo más que cualquier otra estrategia de marketing. Y además, que estás dando contenido, estás dando información y le estás explicando cosas que le pueden resultar interesantes. Y bueno, pues es un buen marketing sin anunciar tu producto mientras mantienes informados a tus seguidores. El hecho de que una persona real a la que estás viéndole la cara y estás escuchándole la voz, te esté dando buen contenido y esté y sobre todo cuando deis contenido y cuando deis información, dar información veraz, que sea verdad y valorable, que después ellos puedan comprobar que es cierto. Y bueno, que se lo estás dando de forma gratuita. Los seguidores esto lo tienen muy en cuenta, lo agradecen mucho por todo lo que compartes con ellos. En definitiva, el video marketing se trata de dar información, de dar contenido, de llegar a la gente, de que seas natural, que la gente te vea como una persona normal y corriente, de carne y hueso. Eso es lo importante, la información, el contenido, la naturalidad. El video marketing atrae, el vídeo atrae, tiene un poder de atracción, tiene un poder hipnótico. Yo ahora, Carmen, por favor, abro el chat, si no te importa, porque quiero hacerles una pregunta.
si no te importa. Mirad, estáis viendo aquí esta diapositiva. Por favor, ¿me queréis decir qué es lo que más os llama la atención? Esto es una búsqueda que yo he hecho en internet, ¿vale? Y estos son los resultados que Google me ha dado. ¿Me queréis decir, por favor, qué es lo que más os llama la atención de lo que estáis viendo? El vídeo. ¿Sí? ¿Más, por favor? La imagen, los que tienen vídeo, la foto. Sí, las imágenes, la imagen del vídeo, los vídeos, las imágenes. Claro, efectivamente, claro, efectivamente, efectivamente. Cuando vosotros hacéis una búsqueda y en esa búsqueda os aparecen vídeos, por muy interesante que sean los artículos que veis escritos, es que el vídeo tiene un poder hipnótico. Es que sin querer vais a hacerle clic al triangulito este que se ve y bueno, pues al triángulo del play. Voy a hacer así y lo voy a dibujar, a ver si sale así. El play tiene un poder hipnótico. ¿Eh? Espera, ¿ahora cómo se quita? Ah, ya está, quitado. Bueno, pues y estamos utilizando, pues, a ver, evidentemente Google destaca los vídeos por encima de los artículos de texto. Y porque sabe que son muy importantes y porque sabe que a la gente le gusta. Y lo que va a hacer que cuando en una búsqueda aparezca nuestro vídeo es que nosotros destaquemos y estemos en muchísima mejor posición que un artículo de texto que está en inferioridad de condiciones a la hora de competir con los resultados de búsqueda. Y bueno, pues eso, que genera mucha atracción. Y además, ya no hablamos solo de cuando tú buscas en Google o en Yahoo, sino en las redes sociales. En las redes sociales, ¿qué es lo que más os llama la atención? Algo que sea visual, como son los vídeos, como son las fotos. Está demostrado que tiene muchísimo más comentarios un vídeo o una foto que un artículo que he escrito. El objetivo de principal y el más importante de todos es llegar a la gente, es llegar a los usuarios. ¿Y cómo? Pues yo siempre considero que hay que ser lo más naturales posibles. Los vídeos deben ser naturales. Yo os tengo que comentar que yo tenía muy claro que tenía que hacer video marketing. Pero yo tenía un pánico escénico, yo tenía pánico escénico. Y a mí, si me veis los primeros vídeos, yo estoy muy nerviosa, pero me daba igual. Porque, primero, que tenía claro lo que quería y quería video marketing. Y segundo, porque el que tú estés nervioso incluso te hace más humano. Esto no es un anuncio de televisión. Aquí no estamos delante de una cámara que estás haciendo un informativo y tienes que estar perfecto, ¿no? Aquí tienes que estar natural y eso te acerca a la gente. Y bueno, pues yo, lejos de verlo un inconveniente, yo lo considero incluso que es bueno porque la gente que te sigue va viendo cómo vas evolucionando y va viendo cómo le vas poniendo interés y cómo vas mejorando y la cercanía, el ser cercano. Esto de lo que se trata es de ser cercano. Y pues eso, de llegarle a la sensibilidad de la gente y pues que se identifiquen contigo y que vean que si tú lo haces, los otros también pueden hacerlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo van a hacer? Pues ese es el secreto, señores, ese es el secreto, humanizar la empresa. Da igual la empresa que sea, da igual que seas un fontanero, da igual que seas un mecánico, que seas un arquitecto, humaniza la empresa. Sé cercano, sé humano, sé natural. Y el video marketing, en el video marketing no se busca la perfección, ni el vídeo profesional,
para vídeos profesionales, ya están las televisiones y ya están los especialistas y los profesionales en medios de comunicación. Ese no es nuestro objetivo, ni que esté todo bien colocado, ni que esté todo bien arreglado y la gente bien puesta. Pues el video marketing, yo lo vuelvo a repetir, es naturalidad. Y es que como, pues mira, me gusta mostrarme como soy y considero que el video marketing tiene que mostrarte como eres. Y vuelvo a repetir, que no es un anuncio de televisión, que no tiene que estar todo perfecto, ni todo encuadrado, ni los personajes bien colocados, ni la luz en su sitio. Hombre, si tienes buena luz, mejor, se te ve mejor. Si no se te ven sombras, pues mejor. Pero no ese es el objetivo. Ya os he dicho antes que el objetivo del video marketing, pues era, no importaba el vídeo en sí, si estuviera bien o mal, sino que lo que importaba era la estrategia de comunicación de ese vídeo. En el video marketing de lo que se trata es de dar información, de dar contenido, de mostrarte como una persona normal y corriente de carne y hueso. Que la gente cuando busca en YouTube, porque os lo vuelvo a repetir, YouTube en estos momentos es el segundo buscador después de Google. Lo que busca son realidades y experiencias. ¿Y más objetivos del video marketing? Pues generar tráfico para que la gente conozca tu marca y tu imagen corporativa, generar tráfico para conseguir más visitas hacia nuestro sitio web, enseñar a nuestros clientes o a nuestros posibles clientes nuestros productos, nuestros servicios. En definitiva, que nos compren, como ya he dicho antes, ¿para qué? Pues para vender más, para vender más, para que nos compren. Y bueno, porque también creas una comunicación con el usuario porque te comentan, si el vídeo no les ha gustado, te lo dicen. Y tienes que aceptarlo. Y si les ha gustado, también te lo dicen. Y se crea una comunicación. Y otro objetivo, pues para que dejen, depende de la campaña de marketing que estés haciendo, para que dejen su nombre y su correo y crear así una base de datos. Y después comunicarte con ellos, pues a través de email marketing o a través de video email. Y para que te sigan en las redes sociales y para pues, o para que tomen cualquier acción, dependiendo de la estrategia de marketing que hayas diseñado, que tomen cualquier acción. Y bueno, el proceso del video marketing, señores, hazlo tú mismo, ese es mi lema. Video marketing, hazlo tú mismo. Una empresa lo único que necesita es una buena idea. Y lo demás, ¿cómo plasmarlo? Con vídeo. Con vídeo, teniendo una buena idea, con vídeo, plásmalo ahí. ¿Y quiénes son tus expertos? Ya lo he dicho, ya lo he dicho. Los profesionales y los trabajadores de tu negocio, que si tú no tienes trabajadores que eres único, hazlo tú mismo. Es lo mejor para que te conozcan. Tú eres el que mejor sabe lo que quieren tus clientes. Tus trabajadores son los que mejor saben lo que quieren tus clientes. Bueno, pues si vosotros lo sabéis porque los conocéis, darles lo que quieren, pero dárselos con vídeo. Y el equipo técnico, bueno, pues el equipo técnico ya os lo he dicho, no se necesita gran cosa. No se necesita tener un software sofisticado, ni un equipo de grabación sofisticado. Pues mirar, cuando yo los pongo de ejemplo porque yo empecé de una forma muy precaria, entre que tenía miedo escénico y entre, pues yo no tenía ni videocámara ni tenía un software. Yo lo que hice, me fui a una gran superficie porque el ordenador que yo tenía tampoco tenía webcam. Me compré una webcam y me bajé el Windows Movie Maker. Y empecé así, con una webcam de esas que se enganchan a la pantalla y con el Windows Movie Maker
para adelante, que cualquiera lo puede hacer, de lo que se trata es de que sea casero y de que lo hagamos nosotros. Y el contenido del vídeo, bueno, pues yo el contenido del vídeo lo que recomiendo es que hagáis un estudio del cliente perfecto, un estudio del público objetivo y darle lo que quiere y darle lo que está buscando y lo que necesita con vídeo, vuelvo a repetirlo. No intentar copiar a la televisión ni a la publicidad. Hay que aprender el lenguaje del vídeo online. Esto también lo he puesto en un tuit esta tarde. Hay que aprender el lenguaje del vídeo online, que nada tiene que ver con los vídeos profesionales. Y bueno, contenido del vídeo, tenéis que estar constantemente generando contenido, constantemente. Cuantos más vídeos tengáis, mejor os posicionáis, más visibilidad tiene tu canal. Y más visibilidad tiene tu marca y más visibilidad tiene tu negocio, desde luego. ¿Y cómo editar el vídeo? Pues unos pequeños tips. Poner siempre tu dominio o tu logotipo al principio en la carátula del vídeo, ponerlo en la marca de agua. Y bueno, ¿qué es esto de la marca de agua? La marca de agua es lo que vamos poniendo, por ejemplo, yo en las diapositivas, mi marca de agua es todo lo que se ve, ahí que se ve la muñequita que pone Francis te ayuda en todas las diapositivas, pues esa sería mi marca de agua. Tu logotipo, tu dominio, que se esté viendo constantemente. La gente a lo mejor te está viendo a ti lo que estás explicándole y no se está fijando en la marca de agua, pero inconscientemente se le está quedando. Aunque no se fijen y aunque no lo lean, se les queda en el inconsciente. Y después al final en los créditos, otra vez, tu URL, tu dominio, tu logotipo. Que se vea constantemente. Y bueno, hacer una llamada a la acción, desde luego, por supuestísimo. ¿Y qué es esto de hacer una llamada a la acción? Pues es crear la necesidad jugando con las emociones. Otra vez, vuelvo a repetir, hay que jugar con las emociones para que el usuario, para que el cliente haga lo que tú quieres que haga, para que con esta llamada a la acción y con el vídeo que le has mostrado, el usuario se sienta tan atraído y con tanta necesidad de ese producto que no pueda decir que no y que tenga que necesariamente hacer lo que tú le estás pidiendo con esa llamada. Y para subir a internet, ah, bueno, otra cosa antes de subir a internet. Yo quería deciros que en todos los cursos que hago, yo le pido a la gente que venga con el portátil, con el Windows Movie Maker bajado. Y muchos me dicen, no, es que yo utilizo el Camtasia, no, es que yo estoy utilizando el Premiere Pro o no sé, el Sony Vegas. Y yo les digo, da igual, es que de lo que se trata es de la filosofía de cómo editar un vídeo. Es que da igual la aplicación que utilices, la filosofía es la misma. Tú coges, importas el medio, aquí está el medio, lo importas aquí. Importas el medio y después lo bajas a las pistas, a la pista de imagen y a la pista de sonido. Y da lo mismo que sea, este es el Sony Vegas, pero es que este es el Windows Movie Maker. Este es el Windows Movie Maker y aquí la filosofía, ¿veis? Es la misma. Aquí, ¿veis? Estos son los medios, he importado los medios, los he importado, después los he bajado a la pista de imagen, aquí no he puesto música, pero da igual, aquí abajo estaría la música en esta pista, ¿vale? En esta pista.
es la misma filosofía, otro software, otra aplicación, la misma filosofía. Y aquel Camtasia, lo mismo, lo mismo. Aquí tenemos, hemos importado los medios y los medios que pueden ser vídeos, pueden ser música, pueden ser fotos y cualquier archivo multimedia. Y volvemos a lo mismo. Se baja aquí abajo, ¿lo veis? Aquí abajo va. Uy, me he pasado, perdonad. Vale. Aquí abajo en esta pista he bajado la imagen y he bajado el sonido. La filosofía la misma. Bueno, pues para subir un vídeo y para subirlo a las distintas plataformas de hospedaje de vídeos, ya no solo me voy a centrar en YouTube, cuando lo quiera subir a cualquiera. Yo os he dicho antes que hay que hacer una llamada a la acción y provocar que la gente, jugando con sus emociones, sienta el impulso de entrar a tu sitio web o de hacer lo que le estés mandando. Pero vosotros antes os preguntaríais, ¿y cómo hacerlo? Porque si yo estoy en un vídeo, ¿cómo voy a comprar o cómo voy a vender? Si estoy en... pues muy fácil. Lo que tienes que hacer es que el cliente esté a un clic de tu sitio web. O esté a un clic del sitio donde tú quieras llevarlo. ¿Y cómo? Pues tú en la descripción le pones la URL, http dos puntos barra barra tudominio.com y bueno, pues cuando le das a guardar y cuando se muestra el vídeo, esta URL se activa de tal manera que cuando tú le estás diciendo, cómprame estos zapatos porque sin estos zapatos no vas a poder vivir y no vas a poder andar cómodamente. Que el cliente tenga la necesidad de ir y que se lo vea fácil. No se lo pongas difícil, pónselo fácil. Y pincha y se va directamente a tu web. Y bueno, la sindicación de contenido. ¿Y qué es esto de la sindicación de contenido? Pues distribuir contenido a través de una aplicación especial a multitud de sitios de hospedaje de vídeos para que de una sola vez se reparta por todo internet, se expanda y explosione y se vaya no solo a las plataformas de hospedaje de vídeos, sino que se vaya a todas las redes sociales posibles. Yo he utilizado dos herramientas para hacer sindicación de contenido, que son el TubeMogul y el TrafficGeyser. Hay una tercera, yo no la he utilizado. El TubeMogul puede ser gratuito, también puede ser de pago. El TrafficGeyser es de pago. También puedes sindicar el contenido hacia las redes sociales desde el mismo, si estás en YouTube, desde el mismo YouTube puedes hacerlo a distintas redes sociales, no muchas, creo que son seis, pero bueno, de lo que se trata es de que explosione y de que en cuantos más sitios lo distribuyas, pues mejor. Hay otra cosa que también quería comentaros, es que a mí me ha ocurrido que yo estoy en un curso explicando pues cómo crear una cuenta en YouTube y la gente pues, ay, es que yo ya tengo una cuenta creada, sí, pero no solo se trata de crear una cuenta en YouTube, hay que crearla efectivamente, hay que saber configurarla, ¿eh? Para que se posicione, no solo, a ver, que no se posicionen solo tus vídeos, que se posicione también tu cuenta de YouTube, ¿eh? Porque, y que se posicione, en Google te la encuentre rápidamente, y que se posicione tu cuenta de YouTube dentro de YouTube también. No solo es coger, crear una cuenta, subirte tu logotipo o tu foto y ponerla de tu descripción y ya está. Hay que saber configurarlo adecuadamente y no todo el mundo sabe hacerlo.
porque vuelvo a repetir, de lo que se trata es de configurar YouTube para que se posicionen no solo tus vídeos, sino que se posicione también tu cuenta en Google y que se posicione también dentro de YouTube. Ya sé que me repito, pero es para que se os quede bien grabado. Y bueno, pues...